El trabajo de Coremagi consiste en que los miembros de este comité, es decir, las asociaciones de pescadores y plantas procesadoras de perico, o también conocido como dorado, de Ecuador, Costa Rica y Perú, trabajan de manera conjunta para identificar cuáles son los desafíos de sostenibilidad que la pesquería enfrenta, proponer o diseñar estrategias para resolver estos desafíos e implementar estas estrategias de manera coordinada con sus gobiernos, ya sea a través de los Institutos Nacionales de Investigación, las autoridades de pesca o sus delegados en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. El objetivo de Coremagi es, por tanto, tener una pesquería que sea manejada de manera responsable, participativa y sostenible en base al conocimiento científico generado y o el conocimiento tradicional, y que además también incluyan aspectos sociales y económicos en este manejo. El plan de acción de Coremagi para el 2022 se aprobará y discutirá en reunión anual de este comité. Sin embargo, una de las acciones planificadas para el 2022 es la implementación de un proyecto de marcaje que permitirá monitorear los movimientos horizontales del perico y reducir las incertidumbres que existen sobre la estructura de stock de esta especie. De igual manera, Coremagi participará en las reuniones de la CIA. En la reunión del Comité Científico Asesor, presentará los resultados de los estudios genómicos de la evaluación de stock y del proyecto de marcaje. Y se espera que a partir de estos resultados y estos insumos técnicos y científicos, se promueva el diálogo regional entre los países productores de perico. De igual manera, las acciones alcanzadas por Coremagi que me gustaría resaltar son tres. La primera es la elaboración e implementación de un plan científico regional para mejorar el conocimiento de la población de perico en el Pacífico Oriental. Este plan científico fue desarrollado en conjunto con los Institutos de Investigación Científica de Ecuador y Perú, el IPAB y el IMARPE, y fue presentado ante el Comité Científico Asesor de la CIA, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, por los delegados nacionales de estos países. Me gustaría resaltar es el convenio, o bueno, un memorando de entendimiento entre la CIA y Coremagi. Este memorando entre ambas instituciones busca la coordinación para el desarrollo de investigaciones científicas que tengan como objetivo la ordenación y la conservación del perico en el área de la Convención de Antigua. Y finalmente, otra acción alcanzada por Coremagi fue la firma de un código de conducta, el cual contiene varios compromisos de sostenibilidad para mejorar la pesquería de perico. Este código de conducta se ha convertido en la primera herramienta de coordinación regional para el manejo de la pesquería de perico en el Pacífico Oriental.